Hola, vídeo tutorial 37 del curso de Dreamweaver CS3, en el que seguimos profundizando en el uso de XSLT, uno de los modos que Dreamweaver CS3 utiliza para dar formato a documentos XML. Además de lo que ya hemos visto, XSLT cuenta con otras poderosas características, como por ejemplo su habilidad para poder ordenar nodos de modo que aparezcan de modo diferente a el que tienen en la fuente XML original. En este caso, Dreamweaver no genera el código por nosotros automáticamente, pero es muy fácil hacerlo manualmente. Veamos como ejemplo cómo ordenar la lista de discos por título y por editor. Vamos a seguir trabajando con el último documento XSL que usamos en el anterior video tutorial. Vamos a guardarlo con otro nombre y vamos a ver primero cómo ordenar los discos por título y luego por título y por editor. Empezamos por guardarlo con otro nombre. Y en modo código vamos a buscar para empezar la siguiente línea. Es donde se encuentra el XSL for each para lista discos disco. Esta línea que aquí vemos. Y justo debajo vamos a escribir una nueva línea en la que vamos a utilizar sort select. Y aquí ahora lo que hacemos, ya podemos ponerlo así para que nos pusiera el igual, es indicar por qué queremos que se lo seleccione. Aquí en este caso decimos para empezar por título. Así que simplemente ponemos aquí, entre comillas, título. Ejemplo de tag que no tiene ya necesidad de poner un tag de cierre y ponemos, como sabemos que tenemos que hacer, ahí directamente la línea. Pues simplemente con esto ya le indicamos cómo queremos que ordene los datos, aunque sea distinto del orden en el que aparece en XML. Si lo probamos, observa cómo ahora aparecen organizados por el nombre del título y no por el autor. Podemos del mismo modo hacer que se ordenen por más de uno de los elementos que aquí aparecen. Vamos a hacer que se ordene por editor y por título. Tendremos que escribir el código. Si queremos primero que organice por editor, lo ponemos encima. Y recuerda siempre comprobar el nombre. Justo lo que tenemos que escribir es esto. Lo podemos copiar y pegar. Y aquí indicamos que ordene por editor y que ordene por título. Si de nuevo lo probamos, usando por ejemplo F12, observa cómo ahora aparece primero A, To Records, Dev, Jux, los editores, pero después, como aquí, estos que pertenecen a los dos que son del mismo editor, como aparecen también por orden alfabético por el título. Seguimos y vamos a ver ahora cómo darle formato a los elementos, formato automático. Puede que ya hayas observado que cuando abrimos desde texto dinámico el constructor de expresiones XPath, aquí aparece la posibilidad de darle un formato con este menú desplegable. Esto nos permite aplicar 22 formatos construidos, ya existentes, a el contenido del nodo al cual se lo apliquemos. La mayor parte de ellos son para darle un formato bien a números o bien a monedas, suele ser para lo que se usa. Por el momento guardarlo y vamos a verlo, utilizarlo en otro ejemplo. Para empezar de nuevo, no voy a hacerlo siempre aquí, pero vamos a guardar con otro nombre para no perder los ejemplos anteriores. Para seleccionar justo lo que queremos, vamos a pasar a vista diseño y vamos a pulsar sobre el contenedor para el texto dinámico precios. Aquí lo vemos. Y en la pestaña XSLT pulsamos sobre el icono de texto dinámico, con lo que se nos abre el creador de expresiones XPath para texto dinámico.
comprueba si no está, que esté aquí ahora dentro del creador de expresiones, marcado precio, que es el que queremos y tiene que aparecer aquí en la expresión. Y ahora elegimos el formato, menú desplegable, y vamos a elegir dentro de divisa, este donde pone 0 inicial, 2 decimales. Pulsamos y ya automáticamente, como vemos, nos escribe aquí la expresión, el propio Dreamweaver. Con esto pulsamos sobre aceptar y lo tenemos creado. Sin embargo, observa que si ahora guardamos y probamos la página, usando por ejemplo F12, observa cómo el resultado aparece exactamente igual que antes. Lo que ocurre es que recuerda que estamos utilizando un fragmento XSL y que para probarlo Dreamweaver crea automáticamente una página, pero esta página no puede procesar todas las funciones XSLT que usamos y esta es una de ellas. Por tanto, no nos vale este modo de probarlo. Vamos a tener que crear una página PHP y incluir dentro de esa página el fragmento XSLT como ya hicimos en anteriores ocasiones. Vamos entonces a crear un nuevo archivo al que vamos a llamar, por ejemplo, discos PHP. Recuerda que este lo necesitamos exclusivamente para mostrar el fragmento XSLT. Vamos a ponerle un texto, por ejemplo, mis discos. Nos situamos en la línea de abajo, creamos un nuevo párrafo y vamos a datos. Y recuerda que aquí es donde tenemos la posibilidad de pulsar para transformación XSL, así le llama aquí. Pulsamos. Y ahora buscamos el archivo que es el último que estamos utilizando, discos 5 XSL. Inmediatamente ya aparece también el URI, el archivo XML que usa como base. Con esto ya tenemos ahora añadido el fragmento XSLT dentro de la página PHP. La guardamos, la probamos en el navegador de nuevo y observa como ahora sí que nos aparece ya la divisa junto con el formato del número. No es la divisa que queremos nosotros, pero sí que aparece la divisa ya de momento. Queremos que aparezca como divisa bien el euro o bien cualquier otro tipo de divisa de moneda. Si volvemos a Dreamweaver, podemos observar cómo dentro del menú de formatos, voy a darle para arriba para que se vean todos, porque es el último, nos da la opción de editar lista de formatos. En teoría, desde aquí, pues podríamos añadir los símbolos para distintas divisas y utilizarlo. Lo que ocurre es que Dreamweaver va a convertirnos, por ejemplo, para el símbolo que se usa para el euro, para la libra, para otras monedas podría pasar también, en los equivalentes HTML, con lo cual no nos sirve este sistema para hacerlo. Por eso no podemos hacerlo desde aquí, pero de nuevo, de modo muy sencillo, podemos hacerlo en vista código. Simplemente tenemos que buscar la línea que acabamos de escribir, aquí la tenemos, y sustituimos si lo queremos poner exactamente igual pero con otro signo. Simplemente hacemos esto y escribimos aquí el símbolo que queramos. Si lo guardamos y probamos de nuevo desde el archivo PHP, vemos como ahora nos aparece el euro, el signo del euro. Si prefieres que el signo del euro aparezca detrás de la cantidad y no delante, pues simplemente lo cambias también aquí. Y si ahora lo volvemos a probar, vemos cómo aparece el signo del euro después del precio. XSLT también nos permite mostrar las salidas selectivamente según cumplan o no ciertos criterios. Y permite hacerlo de dos modos. Uno es usando el filtro en XPath, en el constructor de expresiones XPath, y el otro es usando un parámetro. Vamos a ver los dos.
Si usamos el constructor de expresiones XPath, cuenta con una opción que permite construir filtros para mostrar los datos XML selectivamente. Esos filtros, como vamos a ver ahora, funcionan de un modo muy similar a como lo hacen las cláusulas WHERE en las consultas MySQL. Así que no tiene que ser muy difícil entenderlo. Vamos a guardar el archivo con un nuevo nombre y vamos a crear, entonces, para empezar, un filtro que nos devuelva solo los libros que tengan un determinado precio o menor de ese precio. Vamos a modo diseño y vamos a seleccionar dentro de título el loop for each que aquí aparece. Para estar seguro de que lo hemos seleccionado bien, podemos verlo aquí en el inspector de propiedades y que aparezca, como vemos aquí, seleccionar lista discos, disco, que es en el que marca. Y vamos a pulsar en el icono del rayo que aparece en el inspector de propiedades para abrir el constructor de expresiones XPath para repetir región. Y dentro de la ventana pulsamos en el triángulo que hay a la izquierda de donde pone construir filtro para que se nos abra el espacio en el cual podemos crear los filtros que, como vemos aquí, incluso se usa el WHERE, ya que son muy similares a el modo en el que lo usamos en MySQL. Pulsamos en más para crear un nuevo filtro, como vemos aquí, filtrar por disco, que es lo que queremos, y ahora aquí donde en WHERE pulsamos y en lo que aparece vamos a elegir precio, que es el que queremos para filtrar. En operador podemos elegir el operador que queramos. En este caso vamos a utilizar menor o igual, aunque podríamos elegir cualquiera. Y aquí ahora ponemos un valor. En este caso no tiene demasiados valores en los precios que pusimos. Vamos a poner 10 porque creo que hay un valor por debajo y otro tipo de valor por encima. En fin, es lo de menos, simplemente para ver el funcionamiento. Observa cómo a medida que vamos aquí indicando las condiciones para el filtro, van apareciendo inmediatamente Dreamweaver. Nos va indicando la expresión que va a escribir en el código XSLT. Pues con esto ya tenemos creado nuestro filtro. Pulsamos en aceptar. Y ahora si guardamos y lo probamos, vemos como ahora nos devuelve exclusivamente los discos que tengan un precio por debajo de 10. Por debajo o igual a 10. Que en este caso, como vemos, son... pero podemos hacer también que se seleccione por más de un criterio. Como podemos ver aquí en el filtro, además de los campos que ya hemos cubierto, hay la opción de incluir I/O, que permite, por tanto, añadir criterios de selección, más de un único criterio de selección. Vamos a hacerlo de nuevo aquí, pero para empezar vamos a guardar con otro nombre el archivo de nuevo para no perder el anterior. Una vez guardado, pulsamos de nuevo sobre XLR for each y aquí en el icono para abrir el constructor de expresiones XPath de nuevo. Pulsamos en la columna I/O y elegimos AND de las dos que aparece. Una vez que aquí tenemos AND, podemos añadir otro filtro. Pulsamos de nuevo sobre más y dejamos de nuevo aquí disco. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, editor. Y vamos a poner dentro de los editores el nombre de alguno de los editores que estamos usando. Vamos a poner Polydor, que nos devolverá ahí un editor, uno de los discos con este editor. Se trata de un string, por lo tanto lo ponemos entre comillas para que funcione. Y observa como aquí de nuevo ya nos crea la expresión con el uso de AND. Y con esto ya tenemos, por tanto, ahora un filtro con dos criterios distintos, los discos que tengan un valor menor o igual a 10 y que hayan sido publicados por Polydor. Pulsamos sobre aceptar, si guardamos, si lo probamos, aquí tenemos como nos devuelve el disco que cumple los dos criterios, precio de 9,7 y editor. Pero como decíamos, contamos con dos modos de seleccionar las salidas. Aparte del que acabamos de ver, el otro es pasando uno o más parámetros desde la página PHP a el fragmento XSLT.
Se trata de un método mucho más interactivo porque la decisión sobre lo que debe mostrarse es generada dinámicamente, a diferencia de los filtros que hemos visto ahora, que son código duro dentro de las instrucciones XSLT. Pero antes de poder usar un parámetro para cambiar el contenido dinámicamente, tenemos que crear un parámetro por defecto dentro de este fragmento XSLT. Así que vamos a salvar con un nuevo nombre y continuamos. Para hacerlo vamos a tener que volver a trabajar sobre el código XSL. Así que pasamos a vista código y casi al principio. Lo que vamos a hacer es crear un sistema que dinámicamente nos permita seleccionar los discos por el editor. Para ello, por tanto, como decíamos, tenemos que crear primero un parámetro por defecto y vamos a hacerlo justo aquí, después de la línea de XSL output. Esta línea, vamos a abrir un espacio y vamos a crear aquí ese parámetro por defecto. Escribimos XSL dos puntos y ahora recuerda ya la ayuda que nos da. Vamos a poner aquí param name. Y como nombre vamos a poner, por ejemplo, edit de editar. Y ahora select. Y ponemos uno de los valores que aparecen en los editores, dentro de los de editores que pusimos y que por tanto podemos usar. Uno de ellos era polidor. Lo he modificado para que haya solo dos, para verlo después en salida, porque casi cada uno tendría uno distinto para que se vea mejor. Vamos a poner por defecto polidor. Como vemos, XSL param toma dos atributos. Uno de ellos es name, que es autoexplicativo, como aquí vemos, y otro es select, que es donde configuramos ese valor por defecto para el parámetro. Aquí ahora indicar uno de esos detalles de programación, de afinar en programación, que muchas veces son lo que convierte esto en, como digo, a veces en difícil o en interesante. En este caso, polidor recuerda que va a ser un string, pero a su vez select tiene que ser un string. Por tanto, tenemos un string que a su vez tiene que ser un string. ¿Cómo hacemos? Pues no queda otro remedio que utilizar dos veces comillas. Como no pueden ser las mismas, ponemos polidor entre comillas, pero este polidor también tiene que ser string y utilizamos la comilla simple, ya que si no tendríamos error. De estas cosas que cuando se escriben en código parecen realmente extrañísimas, pero la razón es la que decimos. Esto que se pone en select tiene que ser un string. Pero a su vez lo que queremos escribir es un string, que es el nombre de el que publica el disco. Por tanto, tiene que escribirse así. Y con esto tenemos creado ese valor por defecto. Vamos a volver a modo diseño, vamos a volver a elegir el XSL for each como hicimos antes y vamos a abrir de nuevo el constructor de expresiones XPath. Indicar antes, por aquellos que siguen exactamente justo como vamos haciendo, que la primera vez puede que sea lo mejor, pero desde luego, claro, esto que acabamos ahora de crear aquí, tenemos que cerrar. Aquí donde indicamos, recuerda que siempre las etiquetas tienen que cerrarse, en este caso ya puede inmediatamente cerrarse así, pero tenemos que poner el tag de cierre desde luego. De momento en el filtro tenemos los mismos filtros que habíamos creado antes. Para empezar vamos a borrar el de precio, que ahora ya no lo queremos, lo seleccionamos y pulsamos en menos. Nos queda el de editor, pero lo observa como en valor, aparte del que pusiéramos antes por defecto. No aparece aquí, esto fue porque lo escribimos nosotros, pero ahora sí pulsamos, observa cómo aparece aquí, como el símbolo de dólar delante, edit, que es el otro valor por defecto que creamos. En un principio es el mismo, polidor, pero esto ahora es lo que nos permite que la selección sea dinámica y no código duro como era antes. Si tal como lo pusimos, lo probamos, nos aparecerán todos los discos que sean editados por Polydor, porque recuerda que es el valor por defecto. He modificado el archivo XML para que haya solo dos editores y de ese modo se vea mejor. Así que si ves alguna diferencia, simplemente es porque cambié a lo largo de la elaboración del videotutorial el contenido del archivo XML que estamos usando. Lo probamos en el navegador, bueno, se me abre completo, aquí lo tenemos ahora, y observa cómo aparecen todos los discos que tengan como editor Polydor. Ya digo, después de haberlo cambiado para que aparezcan más de uno, el otro también lo dejé solo con dos editores.
Lo interesante de esto que acabamos de hacer es que una vez que hemos definido este parámetro por defecto, podemos usarlo para cambiar el contenido del fragmento XSL de modo dinámico, siempre que esté embebido en una página PHP, desde luego. Veamos entonces cómo hacer para poder alternar dinámicamente entre los libros publicados por distintas editoriales. Vamos a usar para ello un menú que envíe el parámetro a el fragmento XSL a través de una consulta string URL. Vamos a empezar por crear un nuevo archivo PHP y vamos a llamarle de cualquier modo, por ejemplo, disco parámetro. Disco param. Y vamos a hacerlo utilizando el menú de salto, así se denomina, y lo tenemos dentro de formularios, tanto desde aquí como desde insertar formulario, menú de salto, desde cualquiera de ellos. Aquí lo tenemos, menú de salto, aquí lo podemos seleccionar, aquí aparece la ventana. Pero también podríamos hacerlo directamente aquí, es este icono que aquí aparece, menú de salto, se nos abre la misma ventana. Y aquí vamos a poner primero en texto, en el primero vamos a poner Polydor, que es el nombre, y aquí en al seleccionar ir a URL tenemos que escribir con el string que queremos que aparezca, que es edit igual a Polydor. Estamos creando una consulta string y con esto se le añadirá el nombre y el valor al parámetro para esa consulta string a través de la URL. Y a continuación ahora pulsamos el botón más para añadir un nuevo elemento del menú. Y aquí en este caso es el otro editorial que dejé para que hubiera más de una. En este caso es de nombre, esto es todo en ficticio, da igual, DevJax. Y ahora hacemos también exactamente lo mismo que hacíamos aquí para poner, por tanto lo escribimos, edit igual y el nombre de la editora. Con esto tenemos creado el menú de salto. Pulsamos sobre aceptar y aquí ahora tenemos el objeto creado, lo seleccionamos y vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner como nombre el mismo que estamos utilizando, edit. Ahí lo tenemos. Y necesitamos también crear una variable para que use Dreamweaver, así que vamos a ir a vinculaciones. Y vamos a pulsar en creación de variable de URL y vamos a darle como nombre de nuevo edit. Pulsamos sobre aceptar. Podemos cerrar aquí de momento, comprueba que tengamos el menú de salto seleccionado y con el seleccionado pulsamos aquí en el botón de vincular con fuente dinámica. Y en la ventana que se nos abre, de nuevo pulsamos en el botón que aquí aparece en seleccionar valor igual a, pulsamos y elegimos la variable que acabamos de crear, URL edit, ahí lo vemos, y pulsamos aceptar. Y de nuevo aceptar en otra ventana. Tenemos, sin embargo, que llevar a cabo también algún cambio en el código, así que con el seleccionado pulsamos sobre código. Y ahora observa aquí donde tenemos escrito lo que acabamos de crear y vamos a tener que eliminar esta parte que aparece aquí de Edit Polydor. Esto se debe a que tal como crea el código aquí Dreamweaver, en la consulta string aparecería duplicado y por lo tanto nos iba a dar error. Así que no queda otro remedio, es de nuevo de estos detalles imprescindibles, tenemos que borrar los dos, tanto aquí como aquí. Esta parte donde pone la interrogación edit igual. Lo borramos tanto aquí como aquí. En este caso son dos, si fueran más, en cada uno de los que pusiéramos. Esta parte hay que eliminarla. Y ahora además también tenemos que llevar a cabo algún cambio en el código similar al que ya utilizamos cuando estábamos trabajando con PHP y MySQL. Estamos enviando una consulta string y por tanto lo primero es comprobar si esa consulta existe o no. Y si aún no existe, cuando se cargue, que cargue unos valores por defecto. Es un trozo de código utilizando iset que ya hemos visto en otras ocasiones. Se trata de una línea que simplemente hace eso, comprueba si existe getEdit y si no existe que lo haga igual a Polydor para tener un valor por defecto.
Con esto tenemos la parte del menú de salto, pero recuerda que es un archivo nuevo que acabamos de crear, hay también que vincularlo al fragmento XSLT. Así que nos situamos justo fuera del formulario y pasamos de nuevo a modo diseño. Para hacerlo como en otras ocasiones, vamos dentro de la pestaña datos de la barra insertar y pulsamos en insertar transformación XSL. Aquí el archivo que estamos utilizando ahora es el de nombre discos9XSL, así que lo buscamos y es el que seleccionamos. Pero ahora también tenemos que indicarle los parámetros XSLT, así que vamos a pulsar en el más, aquí en parámetros XSLT, y el nombre vamos a poner edit, que es el que queremos. Y ahora en valor pulsamos de nuevo el icono del rayo. Y aquí vemos cómo nos aparece la variable URL que creamos antes. La seleccionamos y pulsamos sobre aceptar. Observa cómo aquí también podríamos indicar un valor predeterminado, pero si recuerdas ya lo hicimos antes en XSL param. Por tanto, aquí no lo necesitamos ahora. Pulsamos sobre aceptar. Y aquí tenemos que tener ahora el valor tal como aquí aparece. Pulsamos sobre aceptar, nos aparece ahí el fragmento XSLT con el parámetro incluido. Si guardamos el archivo y lo probamos en el navegador, observa como de momento nos aparecen por defecto los valores para el editor Polydor. Pero aquí tenemos el menú de salto con el nombre de los dos editores que incluimos. Si seleccionamos el otro, de Jax, observa cómo aparece ahora los discos con ese editor. Ten en cuenta que estamos haciéndolo desde un archivo XML. Se ve claramente las similitudes que hay entre XSLT y el uso de SQL para la base de datos, en este caso para XML. Y creo que también, fijándose un poco, esto recuerda que puede ser un archivo XML, pero también podría ser un FIT que nos permite organizarlo y trabajar como si fueran los valores de una base de datos. La potencialidad creo que está clara. Y los usos son muy variados. Pues se trata solo de una introducción al trabajo con XSLT, tema masivo y complejo, cuya importancia seguirá creciendo a medida que lo haga también el uso de FISI, la web interconectada que se está desarrollando. De momento, Dreamweaver ha hecho ya un buen trabajo. Una vez más, nos facilita mucho la utilización de XSLT. En el siguiente bloque, en la recta final ya del curso, vamos a ver un método diferente de trabajar con XML en Dreamweaver. Se trata del uso de la implementación Ajax de Adobe llamada Sprite, que ya vimos al principio de curso, pero ahora con datos dinámicos. En cuanto a la interface, vamos a ver cómo son muy similar, es muy similar a la interface a la que hemos estado utilizando en este bloque, pero la tecnología subyacente es completamente distinta. Veremos cómo Dreamweaver se ha abierto al mundo Ajax mediante Sprite, que se trata de un framework Sprite que, teniendo detrás a Adobe, que es decir lo mismo que la antigua Macromedia, es uno de los frameworks que no hay que perder de vista, desde luego. De momento quedamos aquí. En el próximo video tutorial, por tanto, iniciamos este nuevo bloque sobre el uso de Sprite para mostrar XML. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.